Shalom. Shalom. Jesús te ama. Jesus loves you. I hope I made it. It was great. Such a joy, and it's a privilege for me to be here with all of you. Es un gozo y un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes. I thank God for this wonderful opportunity to hear and listen and see from you what the Lord is doing in this region. Yo agradezco al Señor por la oportunidad de ver en ustedes y escuchar de ustedes lo que el Señor está haciendo en esta región. I was really blessed and encouraged by what the Lord is doing through each and every one of you. Fui muy bendecido y muy animado al escuchar lo que el Señor está haciendo a través de cada uno de ustedes. And I pray that this coming year will be greater opportunities and openings for the ministry of Ebenezer in this region. Y oro para que este año que viene el Señor abra nuevas puertas y dé nuevas oportunidades para el crecimiento de Ebenezer en esta región. My journey with the Lord started in the year 1994. Mi caminar con el Señor empezó en el año 1994. My prayer was always, Lord, I want to do your will. Mi oración constantemente era, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. And the Lord's prayer taught me to always pray like that, thy kingdom come and your will be done. Y como la palabra nos enseña en la oración que nos dejó el Señor, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. And the Lord was gracious to me that he started to lead me by his grace. Y el Señor fue tan bueno que por su gracia me ha estado guiando en cada momento. He opened my understanding to understand the scriptures and to know the truth. Él abrió mi entendimiento para comprender la palabra y su verdad. In 2002, the Lord led me to start a pioneer a church in my city called Cochin. En el 2002, el Señor me guió para abrir la iglesia en mi ciudad. De manera pionera. That same year, 2002, I got married to my wife. En ese mismo año, en el 2002, me casé con mi esposa. She also sent her greetings to all of you. Ella les manda muchos saludos a todos ustedes también. My passion was always to preach the gospel, save the souls, and to plant churches. Mi pasión siempre fue el poder predicar la palabra, predicar el evangelio, plantar iglesias y compartir a las personas. Later, God, through the Holy Spirit, opened my understanding and gave revelation from scriptures about God's kingdom and his great plan for the mankind. Después el Señor, a través de su palabra, él estuvo abriendo mi entendimiento y me estuvo hablando acerca del establecimiento de su reino y de sus planes para toda la humanidad. Through revelation, Holy Spirit showed me about what he is doing in these end times. A través el Señor me reveló lo que él estaría haciendo en estos últimos tiempos. I remember attending an Ebenezer conference in Jerusalem in the year 2006. Recuerdo ir a un congreso de Ebenezer Operación Éxodo en Jerusalén en el año 2006. It's a blessed time to listen to Pastor Roger and Steve Lytle. The Lord started to open up the scriptures, understanding about God's kingdom purposes towards his people. Fue una preciosa oportunidad para poder escuchar al Pastor Roger, al hermano Steve Lytle también, enseñarnos acerca de los propósitos del reino de Dios para su pueblo en este tiempo. And from the scriptures, I could understand God's plan for the end times. Y a través de su palabra pude entender el plan de Dios para estos últimos tiempos. From the last chapters of the Gospel according to Matthew. Desde los últimos capítulos del Evangelio según San Mateo. Chapter 24, verse 14 says like this. En el capítulo 24 dice así. The gospel of the kingdom shall be preached in all the nations, and then the end will come. El Evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amen. Amen. And the chapter 25 of Matthew, Gospel according to Matthew, says about the preparation of the bride or the wise virgins, how the church need to be prepared like the bride of Christ. Y en el capítulo 25 vemos cómo habla acerca de la esposa y cómo la iglesia es esa esposa que tiene que ser preparada para la venida de Cristo. And from chapter 23 of Matthew, we could understand about
God's plan concerning his people, Jerusalem. One day the Jewish people will call out, welcome Messiah from the city of Jerusalem, and he will come back. Y en el capítulo 23 podemos ver cómo habla acerca de la restauración del pueblo judío y cómo un día ellos lo van a ver volver y cómo ellos van a proclamar que él volverá y entonces él va a regresar. From this New Testament, from the Gospel according to Matthew, the Lord revealed to us these three things. Y en el Evangelio según San Mateo, ahí en el Nuevo Testamento, el Señor nos reveló estas tres cosas. Our responsibility towards the Gentiles. Nuestra respuesta hacia los gentiles. The church should reach out to the people to evangelize the world. Y cómo la iglesia debe responder a la gente para evangelizar el mundo. And the body of Christ to be prepared like the bride, like wise virgin, to meet the Lord. Y cómo el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios, tiene que ser preparado también para estar listo para la venida del Señor. And about the Jewish people. The responsibility of the church to see that the Lord's people, God's people, should be back in Israel, in Jerusalem, so that our Yeshua can come back. Y nos enseña también cómo el pueblo judío tiene que estar de regreso en Israel, de regreso en Jerusalén, para que entonces él pueda volver. Then I understood that this is the ministry of the Holy Spirit. Entonces entendí que este era el ministerio del Espíritu Santo. He is moving in the nations to bring them back to Messiah. Él se está moviendo en las naciones para traerlos de regreso al Mesías. Holy Spirit is moving inside the church to prepare them for the coming of Yeshua. El Espíritu Santo está preparando al pueblo para la regresada de Jesús. And the Holy Spirit using the church to bring back the Jewish people back to Israel. Y el Espíritu Santo está usando a la iglesia para traer de regreso al pueblo judío también. Amen. My life started to turn from this understanding. Mi vida comenzó a ser transformada a través de este entendimiento. So I started to share with my friends and with my pastors, with my churches. Así que empecé a compartirlo con mis amigos, con los pastores, con las iglesias. We should have a great commission. De que tenemos una gran comisión. The churches back in India speaks about great commission always. La iglesia allá en India habla acerca de la gran comisión que esto es. They speak about the great commandment. Ellos hablan acerca del gran mandamiento. I tell you, need also one more great understanding. También necesitamos el gran entendimiento. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The great commission is about go and make disciples of all the nations. La gran comisión es ir a ser discípulos a todas las naciones. And the great commandment is about love the Lord with all your heart and all your soul, with all your mind. El gran mandamiento es amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. And if you start love the Lord with all our heart, we will also love everything that our God loves. Y si comenzamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a empezar a amar las cosas que Él ama con todo su corazón. We will have a great understanding about what He is doing. Vamos a tener un gran entendimiento de lo que Él está haciendo. And God is doing an amazing work in the nations. Y el Señor está haciendo un gran trabajo en las naciones. What we heard last day and today morning, what the Lord is doing in the South America and the Central America is amazing. Lo que escuchamos el día de ayer y hoy en la mañana que el Señor está haciendo en Centroamérica y en Sudamérica es increíble. And some part of the church failed to see this. Y hay partes de la iglesia que no están logrando ver esto. This prophecy is concerning the return of Jewish people back to Israel. It is happening right before our own eyes. Las profecías del regreso del pueblo de Israel a su tierra está llevándose a cabo delante de nuestros propios ojos. And the Lord asked us as a church to reach out to the churches in India. Y el Señor nos llamó a alcanzar a las iglesias en India. So we start to proclaim in the nations. Así que empezamos a proclamarlo en las naciones. All over Asia Pacific. Todo sobre Asia y el Pacífico. And in the Arab nations like Dubai and Middle East nations. Y en las naciones árabes también como Dubai y el Medio Oriente. We start to proclaim like this: He who scatters Israel will bring them back. Empezamos a proclamar que el que esparció Israel lo estará trayendo de regreso. And praise God for that. Hallelujah. Alabemos al Señor. Amén por eso. And we start to share the scriptures that
It is a command that bring my sons from the east and west and south and the north. Empezamos a compartir que hay un mandamiento de que debemos traer de regreso a sus hijos del norte, del sur, del este, del oeste. And we start to share with the churches that the Lord is bringing his people back. He's doing it with all his heart and soul. Y empezamos a compartir que el Señor está trayendo de regreso a sus hijos con todo su corazón y con toda su alma. We see that in Jeremiah 32 verse 41 that he is doing, he is bringing them back with all his heart and soul. Vemos ahí en el libro de Jeremías que el Señor lo está haciendo con todo su corazón y toda su alma. And we tell the church, greater exodus than the Egyptian exodus from Egypt is happening right now. Y le estamos compartiendo a la iglesia que hay un éxodo aún mayor que el que sucedió cuando el pueblo salió de Egipto, pasando hoy en día. Jewish people are coming back from every part of the world. El pueblo judío está viniendo de regreso a Israel de todas las partes del mundo. Even from India. Aún desde India. Hallelujah. Amén, aleluya. He is doing it. Él lo está haciendo. Amen. And this is for the glory of his name. Y todo esto es para la gloria de su nombre. And we start to share this to churches. Y empezamos a compartir esto con las iglesias. We tell the church that the church is not complete without the Jewish brothers and sisters coming to the kingdom. Le compartimos a la iglesia que la iglesia no está completa hasta que nuestros hermanos judíos estén también juntamente con nosotros y sean parte de la congregación. As Paul wrote in the book of Ephesians, the epistle to Ephesians, says that he's creating a new humanity out of the two. Como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en los Efesios, él está creando un nuevo hombre. Jew and Gentile coming to Yeshua. Judíos y gentiles viniendo a Jesús. Hallelujah. Hallelujah. I understood one thing after I started to share with the churches. After I start to share with the churches, cuando comencé I understood one thing. Yo comprendí algo cuando empecé a compartir esto con las iglesias. Flesh and blood cannot reveal this. La carne y sangre no pueden revelar esto. It has to be received by a revelation. Tiene que ser una revelación que venga del Señor. Amen. Then we understood the importance of prayer. Then we understood the importance of prayer. Luego entendimos la importancia de la oración. We start to share with doing pastors' conferences. Empezamos a hacer conferencias con los pastores. In the beginning, we did without much prayer. Al principio lo hicimos sin mucha oración. Then later we understood that, you know, it this is the revelation. Luego entendimos que esta era la revelación. We start to really pray for the pastors and the churches. Empezamos a orar de verdad por los pastores y por las iglesias. Then the Lord started to open up the hearts. Y entonces el Señor empezó a abrir los corazones. Now we could do many conferences in different parts of India. Y ahora podíamos hacer muchas conferencias en diferentes partes de la India. The Lord is raising up many churches to pray for Israel. El Señor está levantando muchas iglesias para orar por Israel. And specifically for Aliyah. Y específicamente por el Aliyah. This has to be understood by revelation. Esto solamente se puede comprender por revelación. Even reaching out to the Jewish people, incluso el alcanzar a las personas judías. Many years back, my wife Deepa and the team we tried to reach out to the Jewish community in our city. Hace muchos años, mi esposa Deepa y junto con un equipo intentamos alcanzar y conectarnos con la comunidad judía en nuestra propia ciudad. There were 25 Jewish families, people in our city at that time. Había 25 familias judías en nuestra ciudad en ese tiempo. First we tried to reach out to them, we knocked at their doors to connect with them. We tried to connect with them. Primero intentamos contactarlos a ellos, intentamos conectar con ellos. None of the families even opened the door for us. Ninguna de esas familias siquiera nos abrió la puerta. Then we understood we need to pray. Luego entendimos que teníamos que orar. As we start to pray together, cuando empezamos a orar juntos, the churches came together to pray for 1 year. Las iglesias comenzaron a reunirse para orar durante un año. Every month we gather, first Sunday of every month we try to come together and pray for the Jewish community. Cada mes, durante el primer domingo de cada mes, tratábamos de reunirnos como iglesias para orar juntos. One sister saw a vision. Una hermana tuvo una visión. That an ice is melting. Isis derritiéndose. It is melting. The hearts are getting softer.
se estaban derritiendo los corazones y se estaban ablandando. Then we did a silent prayer walk over the Jewish community area. Luego hicimos una caminata de oración en silencio alrededor de toda la comunidad judía. We did some prayer proclamations over the community. Hicimos una proclamación y oraciones sobre la comunidad. After that, we start to reach out to them. We start to knock the. We did the same thing. Después de eso, empezamos a tocar sus puertas, a intentar conectarnos con ellos, lo mismo que habíamos intentado hacer antes. By the grace of God, miracle happened. Por la gracia del Señor, sucedió un milagro. Everyone opened their doors for us. Todos nos abrieron la puerta para nosotros. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We became friends. The Lord allowed this to happen. We became friends to the Jewish community. El Señor nos permitió que nos hiciéramos amigos de la comunidad judía. Some of them made aliyah from that. Algunos de ellos a través de eso hicieron aliyah. Last year we had some amazing time together with the Jewish community. El año pasado tuvimos un tiempo increíble con la comunidad judía. During the Hanukkah time, en el tiempo de Hanukkah, they invited us, just us, to be with them. Nos invitaron simplemente para estar con ellos. And we started to play Hebrew songs to them. Y empezamos a tocar canciones en hebreo para ellos. Now, whenever they have a function, they call us to sing Hebrew songs. Ahora, cuando ellos tienen alguna reunión, nos hablan para cantar canciones en hebreo. We became connected like this. Nos empezamos a conectar de una manera muy muy estrecha. It is the work of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. When we pray, cuando oramos, Holy Spirit start to soften the hearts. El Espíritu Santo empieza a ablandar los corazones. Amen. That is my topic today to share with you for a few minutes. Y ese es el objetivo, el tema que quiero compartir con ustedes. About the work of the Holy Spirit in Aliyah. Acerca de la obra del Espíritu Santo en el Aliyah. One thing we cannot deny. Una cosa que no podemos negar. The Jewish people are being regathered to their ancient homeland from the ends of the earth. Que el pueblo judío está siendo otra vez vuelto a reunir de todos los confines de la tierra ahí en la tierra que el Señor les ha dado. And Israel is taking an increasingly central role on the world stage. Y Israel está tomando un rol central en las cosas que el Señor está haciendo. At the same time, the church worldwide is awakening to the importance of the modern state of Israel. Al mismo tiempo, la iglesia alrededor de todo el mundo está empezando a despertar y a entender la importancia del pueblo de Israel en estos tiempos. Amen. Amen. And hallelujah. There is now a strong connection now birthed between Christians and the Jewish people. Ahora hay una conexión muy fuerte que se está dando entre los cristianos y el pueblo judío. We cannot deny these things. No podemos negar estas cosas. We have heard from these days the testimonies. Hemos escuchado los testimonios en estos días. There's a strong connection now between Christians and Jews. Que hay una conexión muy fuerte ahora entre cristianos y judíos. I want to tell you it is the work of the Holy Spirit. Y quiero decirles que es el trabajo del Espíritu Santo. Amen. Amen. There are many intercessors, faithful people who are praying worldwide for this, and the Lord is doing that in answer to their prayers. Hay muchos intercesores alrededor de todo el mundo que están orando por eso y están clamando por esto, y el Señor está respondiendo a sus oraciones y está esto es lo que está sucediendo. Amen. Amen. Shall we lift up our hands and give all glory to Jesus? Podemos levantar nuestras manos y darle toda la gloria al Señor. Amen. Any accomplishment, anything that is accomplished, achieved, it is because of his grace. Cualquier logro, todo lo que se haya conseguido es gracias a él, es por su gracia, porque él es digno. Amen. Amen. All glory and honor belongs to him. Toda la gloria, toda la honra sean para él. Amen. Amen. We see the work of the Holy Spirit in the creation. Vemos la obra del Espíritu Santo en la creación. And in the history of Israel. Y en la historia de Israel. You know, when the Lord brought the people of God from Egyptian bondage, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, we see his mighty power dividing the Red Sea. Vemos su poder sobrenatural dividiendo el Mar Rojo. And making a way for the people. Y abriendo un camino para su pueblo. We see in Exodus chapter 14 verse 21. En Éxodo capítulo 14 versículo 21. The word of God says like this. La palabra del Señor dice así. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by a strong
east wind. Que Moisés extendió su mano sobre, y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche y tornó la mar en seco y las aguas quedaron divididas. When we see the word wind, cuando vemos la palabra viento, we understand from the Hebrew word ruah means it is the breath of God. Entendemos la palabra hebrea ruah, que significa el aliento de Dios. It is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Amen. So the people of God came back from the Egyptian bondage by the power of the Holy Spirit. Así que el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad en Egipto por a través del aliento de Dios. Amen. Amen. Even in the building of the tabernacle, incluso en el edificio del tabernáculo, we see the help of the Holy Spirit empowering Bezalel and Oholiab. Vemos el poder del Espíritu Santo empoderando. Empowering two people, Bezalel and Oholiab, with great wisdom, skills, and expertise. Vemos cómo el Señor preparaba algunas personas con gran sabiduría, con experiencia y con habilidad, incluso ahí en el tabernáculo. If you want to see God's people, the ways opening for God's people to go back, for the Aliyah highways to open, we need to ask the Holy Spirit to open doors for us. Si queremos ver que los caminos se abran para que las personas regresen y hagan aliyá a través de ese camino que el Señor abra, tenemos que estar orando e intercediendo. When God's people pray, cry out and pray to the Lord, He will send His power and open aliyah highways. Cuando el pueblo de Israel se une y ora e intercede, veremos cómo esas rutas de la aliyá se van a abrir y se van a despejar. Signs, wonders and miracles happen when God's people pray for aliyah highways to open. Señales, maravillas y milagros suceden cuando el pueblo de Israel ora para que, perdón, ora con el pueblo de Dios para que se abran los caminos de la aliyá. And God will give us expertise, skills, special abilities, wisdom to do it. Y Dios nos dará las habilidades y los recursos especiales para que podamos llevar a cabo esto. We cannot make plans and make strategies to do the Aliyah ministry with our own human intellect or wisdom. Nosotros no podemos hacer planes y llevar a cabo la obra de la Aliyah con nuestro propio entendimiento y sabiduría humana. We need the wisdom from God. Necesitamos la sabiduría del Señor. Hallelujah. Hallelujah. Special skills. Habilidades especiales. Divine ability. Habilidades divinas. It is from the Holy Spirit. Vienen del Espíritu Santo. He gives to certain people special abilities. Él le da habilidades especiales a personas especiales. You see, in the after the time of Moses, when Joshua, God used Joshua to conquer the land. Vemos después del tiempo de Moisés cómo el Señor usa a Josué para conquistar la tierra. Bible speaks about Joshua. La Biblia nos habla acerca de Josué. The book of Numbers 27 verse 18 says. En el libro de Números 27. It says Numbers 27:18 says. 27:18 dice. Joshua is a man who has Spirit of God in him. Josué dice que Josué hijo de un varón en el cual hay un espíritu. Amen. And we cannot forget Caleb also. Y no podemos olvidarnos también de Caleb. Bible speaks about Caleb. La Biblia nos habla acerca de Caleb. My servant Caleb, who has a different spirit in him. Mi siervo Caleb, que tiene un espíritu diferente en él. In Numbers chapter 14 verse 24. En Números capítulo 14 versículo 24. He has a different spirit. He sees things differently. Él tiene un espíritu diferente. Él ve las cosas diferente. He don't see like everyone see. He see things in the spiritual angle. Él no ve las cosas como los demás los ven. Él ve las cosas en el ambiente espiritual. When others say it is impossible, Caleb and Joshua, this generation say it is possible with our God. Cuando otros dicen es imposible, Josué y Caleb dice es posible con la ayuda de nuestro Señor. When people around them say, oh, it is too difficult, it is too difficult, we cannot do it, impossible, but who was filled with the Holy Spirit say, there is a way in the midst of difficulties.
cuando las personas alrededor de ellos dicen es imposible, no se puede hacer, ellos ven una manera y dicen hay un camino aún en medio de las dificultades. So what we understand from this is, así que lo que podemos comprender de todo esto, God uses the spirit-filled people to bring his people to the land. Es que Dios usa a las personas llenas con su espíritu para traer a su pueblo de regreso a la tierra. Otherwise, when they see the difficult situation, they will shrink back. De otra manera, ellos verían las situaciones difíciles y se encogerían, se harían para atrás. But if you are filled with the Holy Spirit, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, you see things differently. Ves las cosas de manera diferente. You will move in faith. Te moverás en fe. Nothing can stop you. Nada te va a poder detener. Hallelujah. 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 If you believe, say amen to that. Si estás de acuerdo, di amén. Amen. We see the throughout the history of Israel. A través de la historia de Israel. The judges. The judges in the Bible. Los jueces en la Biblia. People like Gideon. Personas como Gedeón. And kings like David. Reyes como David. They were so dependent on Holy Spirit. Eran tan dependientes del Espíritu Santo. David even prayed like this. Incluso ellos oraban de esta manera. Don't let the Holy Spirit, don't take away your spirit from me, Lord. No quites tu espíritu de mí, Señor. If God used people, the prophets, the people and the leaders in the Israel, spirit-filled people, even today, in this age, every time God uses the spirit-filled, word-filled people to do his work. Si el Señor usó personas llenas con su espíritu, llenas de su presencia en esos tiempos, déjame te digo que el día de hoy el Señor sigue usando a personas llenas de su presencia y llenas de su espíritu. Amen. Amen. Hallelujah. Even we see that people of Israel, when they came back from Babylon, even the time, the Lord, Bible says in the book of Ezra, the Lord stirred up the heart of King Cyrus. Incluso ahí podemos ver en el libro de Ezequiel que de Esdras, que en Babilonia el Señor movió el corazón del rey. Amen. Bible says that Lord stirred up in Ezra chapter 1 verse 1 says the Lord stirred up the spirit of Cyrus. En Esdras capítulo 1 vemos que el corazón que el Señor movió el corazón del rey. Amen. Amen. Even in the same chapter verse 5 says all those whose spirits God moved, they arose to go up to build the house of God. Dice que el Señor inquietó el corazón de su pueblo para que se levantaran a reconstruir la casa del Señor. Amen. Amen. You see the prophecy in the Ezekiel chapter 36 and 37. Vemos la profecía ahí en Ezequiel capítulo 36 y 37. The regathering of the people of Israel. The regathering of the people of Israel. El reunimiento del pueblo de Israel. How the word of God and the spirit of God work together to bring the fulfillment of promises. Como el espíritu y la palabra de Dios trabajan juntos para llevar a cabo sus propósitos. Amen. Amen. And even for that to happen, Daniel was led by the Spirit to pray and fast for the deliverance of God's people. Incluso para que eso sucediera, el Señor movió el corazón de Daniel para estar orando y para estar ayunando por la libertad de su pueblo. And the king at that time spoke about Daniel. He is a man with spirit of excellence. The Holy Spirit is inside him. The Spirit of God is inside him. Incluso el rey que tenía Daniel en ese tiempo decía, hay un espíritu de excelencia, hay algo especial en la vida de Daniel. Hallelujah. Hallelujah. So I want to encourage you, even in the history of Israel, we see everything happened through the word of God and through the movement of the Holy Spirit. Así que quiero animarte porque podemos ver que en la palabra del Señor podemos ver que todo sucedió según lo que el Señor estuvo ordenando. We remember the people of Israel
came back from the Babylonian captivity. Recordamos que el pueblo de Israel salió de la cautividad en Babilonia. They started to build a house. Empezaron a reconstruir la casa. But things became very tough. Pero las cosas empezaron a complicarse. The work was halted. El trabajo se detuvo. But at that time, pero en ese tiempo, Holy Spirit moved in the prophets. El Espíritu Santo se movió en los profetas. Prophet Haggai and Zechariah. El profeta Ageo y Zacarías. They start to prophesy. Empezaron a profetizar. These words like this, my spirit remains in you. Eran palabras como estas, mi espíritu está en ustedes. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. No es por su poder o su capacidad, sino por el espíritu de Dios que está en ustedes. These words, these prophetic words from the prophets by the Holy Spirit. Estas palabras proféticas que venían de los profetas a través del Espíritu Santo motivated them to finish the task. Los motivaron para terminar la tarea. Amen. So I want to encourage you, all those who are serving in Ebenezer. Así que quiero animar a todos ustedes que están sirviendo en Ebenezer. We should never neglect the prophetic. Que no seamos negligentes con el mover y la palabra profética. Appreciate and honor the work of the Holy Spirit. Apreciemos y honremos el trabajo del Espíritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Holy Spirit will take away the discouragement and the difficulties from our life. El Espíritu Santo quitará el desánimo y las dificultades de nuestra vida. Sometimes the work is so big and we can become heavy. A veces el trabajo es tan grande que puede tornarse pesado. But the Holy Spirit will speak prophetic words. Pero el Espíritu Santo hablará palabras proféticas. Hallelujah. Hallelujah. And encourage us. Y nos va a animar. So allow the Holy Spirit to work and move in our midst. Permite que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Amen. Y trabaje. Amen. If all these great things in the history was accomplished through the Word of God and the Spirit of God moving together, we can be assured that this is how in every age God works. Si podemos ver y reconocer que todas estas cosas sucedieron tal cual Dios dijo que iban a suceder en su tiempo, podemos estar seguros que hoy en día y por todos los siglos las palabras del Señor se van a cumplir y se van a llevar a cabo como Él ha dicho. Amen. That is why it is important that we understand His ways through prayer. By being led by the Holy Spirit. Es por eso que entendamos sus caminos a través de la oración al ser guiados por el Espíritu Santo. Amen. We should understand that Holy Spirit is a person. Debemos entender que el Espíritu Santo es una persona. Just amen. Amen. Just as much as Father and the Son, Holy Spirit is a person. Así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una persona. We have to relate to Him as a person. Tenemos que relacionarnos con Él como una persona. Amen. Amen. And He is the personal representative of the Trinity on earth. Y Él es el representante de la Trinidad aquí en la tierra. Amen. We say God is omniscient and God is omnipresent. Decimos que Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Omniscient means God knows everything. Omnisciente quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Omnipresent means God is present everywhere at the same time. Omnipresente quiere decir que Dios está presente en todas las partes al mismo tiempo. He can be present in Argentina and Brazil and in India and Mexico at the same time. Él puede estar presente en Argentina, en Brasil, en India y en México al mismo tiempo. And it is through the Holy Spirit that God is present everywhere. Es a través del Espíritu Santo que Dios está presente en todas partes. And He knows all that is going on in the world. Y Él conoce lo que está sucediendo en todo el mundo. Amen. So we need to honor Him, treat Him in a way that we honor Him. Así que tenemos que tratarlo de una manera en la que lo honremos. As we honor Father, Son, we honor Holy Spirit. Así como honramos al Padre y al Hijo, debemos honrar al Espíritu Santo. Amen. Amen. And He is the revelator. He brings revelation. Él trae revelación, Él habla nuestras vidas. He's an interpreter. Él es un intérprete. He's administrator. Él es un administrador. Amen. Amen. John chapter 16 verse 14 and 15 says. Juan capítulo 16 versículo 14 y 15 dice.
He will bring me glory by telling you whatever he receives from me. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. All that belongs to the Father is mine. Todo lo que tiene el Padre mío es. This is why I said the Spirit will tell you whatever he receives from me. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amen. Amen. All that the Father has. Todo lo que el Padre tiene. All that the Son has. Todo lo que el Hijo tiene. All are revealed, managed, and given to us by Holy Spirit. Todo está revelado y administrado y dado a nosotros a través del Espíritu Santo. And Holy Spirit always glorify Yeshua. Y el Espíritu Santo siempre glorifica a Yeshua. Bible says he will bring me glory. Porque dice que él me glorificará. That's why the importance of worship in our ministry. Por eso la importancia de la alabanza en nuestro ministerio. Every time we come together as small prayer groups, we even in the board meetings, we always give time to worship him, honor him, giving all glory to him. Cada vez que nosotros nos reunimos, aún en reuniones pequeñas o la reunión de los miembros del consejo, siempre buscamos alabarlo y adorarlo y honrarlo. The moment we stop glorifying Jesus, el momento en el que dejamos de glorificar a Cristo, in our lives, speeches and actions, en nuestras vidas, nuestras acciones, the Holy Spirit will immediately withdraw. El Espíritu Santo inmediatamente se va a retirar de nuestras vidas. He will not impart his grace, wisdom and power to anything that does not glorify him. Él no va a impartir su gracia, su sabiduría y su poder en nada que no glorifique a Jesús. Amen. Amen. That is why whenever we glorify him, the atmosphere thickens. Por eso es que cuando nosotros lo glorificamos, la atmósfera es transformada. Amen. Amen. The moment we glorify him, en el momento en el que lo glorificamos, when Jesus is glorified, cuando Jesús es glorificado, he endorses us, he anoints us, él nos unge, and his presence flows mightily through us. Y su presencia fluye poderosamente a través de nosotros. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we lift up our hands and honor him? Podemos levantar nuestras manos para honrarlo. We worship you, Lord. We give you honor, Lord. Te bendecimos, Señor. Te damos honor. Te damos alabanza. We glorify your name. Glorifica tu nombre. Amen. Hallelujah. Yeshua. Amen. 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 We know that Holy Spirit, it is his work. It is his ministry that birthed us into his kingdom. Sabemos que es la obra del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo y su poder lo que nos ha traído al ministerio. We are born again by hearing the word of God and by the work of the Holy Spirit. Volvemos a nacer al escuchar la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. And from there it is we need his help to grow into maturity. Y luego necesitamos su ayuda para seguir creciendo y seguir madurando. Holy Spirit matures us into spiritual sonship. Sonship, spiritual sonship means we are sons. Ah, okay. Matured sons. El Espíritu Santo nos va transformando y nos ayuda a madurar para ser como sus hijos. Yeah, we can see that in Romans chapter 8 verse 14 and 15. Podemos ver esto en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Romans chapter 8, verse 14 and 15 says like this. Romanos 8, 14 y 15 dice así. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. Para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amen. Amen. Romans 8 says, all those who are led by the Spirit of God are the children of God. Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Here the meaning is about fully developed sons. Habla acerca de hijos totalmente desarrollados.
That doesn't mean that perfect. Eso no quiere decir que sean perfectos. But grown up, mature sons. Pero que han crecido y que hijos que han crecido y que han madurado. And we become mature by reading, studying the Word of God, and also by being filled with the Spirit and be led by the Spirit. Y maduramos a través de la lectura de la palabra del Señor, pero también a través de ser guiados y movidos por el Espíritu Santo. Every time you obey the small leadings and the directions of the Holy Spirit, we mature. Cada vez que nosotros obedecemos esas pequeñas indicaciones y direcciones del Espíritu Santo, maduramos y crecemos espiritualmente. We mature through obedience. Maduramos a través de la obediencia. And this is a process. Y esto es un proceso. Hallelujah. Hallelujah. And we have to be continually led by the Lord, led by the Holy Spirit, every day, every hour, every moment, in every situation, at all place, all the time. Y tenemos que ser guiados y obedecer al Espíritu Santo y lo que Él nos está enseñando cada momento, cada día, en cada decisión, en todo lo que hagamos, en cada detalle. Then, amen to that, amen. Amen. Then God can entrust us with some spiritual inheritance. Entonces el Señor nos puede dar una herencia espiritual. Inheritance are for the mature sons. Las herencias son para los hijos maduros. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. You know, even our Yeshua, Jesus was totally dependent on Holy Spirit. Incluso Jesús era totalmente dependiente del Espíritu Santo. You see in the John Gospel, chapter 1, vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verse 29, versículo 29. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Then verse 32 to 34 says like this. En el versículo 32 al 34 dice así. Then John testified, "I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him." Entonces dice que Juan da testimonio de que él ve, no estoy, de que él ve al Espíritu de Dios descender como una paloma y reposar sobre él. During the time of Jesus' baptism, Holy Spirit came in the form of a dove and rested upon Jesus. Durante el bautizo de Jesús, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y reposó y se posó sobre Jesús. We see here Jesus as Lamb of God. Aquí vemos a Jesús como el Cordero de Dios. Baptizer of the Holy Spirit. Bautizado por el Espíritu Santo. And here we see, yeah, verse 32. It's okay. We see two images here. Of one is of a lamb and dove. Vemos lo vemos como cordero y como paloma. Jesus represented as lamb. Jesús representado como cordero. Holy Spirit represented as dove. El Espíritu Santo representado como una paloma. Amen. Amen. The lamb suggests to us three things about purity, meekness, and sacrifice. La paloma es una representación de pureza, de mansedumbre. El cordero, perdón, de pureza, de mansedumbre, de santidad, and de sacrificio, perdón. The lamb speaks to us about three things: about the purity, about meekness, and sacrifice. El cordero nos habla de pureza, de mansedumbre y de sacrificio. And this is what the dove or the Holy Spirit attracted to. Y esto es lo que la paloma o el Espíritu Santo es atraído. He is looking for the lamb nature to settle and remain. Él está buscando esa naturaleza como la del cordero para posarse y para mantenerse sobre ella. Amen. Amen. Holy Spirit doesn't approve arrogance, self-seeking
boastfulness or aggressiveness. El Espíritu Santo no aprueba la arrogancia, el egoísmo o la agresividad. Holy Spirit is looking for purity, meekness, and sacrifice. El Espíritu Santo está buscando pureza, mansedumbre y sacrificio. Sacrifice means to lay down the life. El sacrificio quiere decir aún renunciar a nuestra propia vida. Bible says the dove didn't descend upon Jesus, he remained on him. La Biblia nos enseña que la paloma no solamente descendió sobre Jesús, sino que reposó sobre él, se mantuvo sobre él. Because we see in the earthly ministry of Jesus, he never said or did one thing that would frighten the dove away. Porque vemos que en el ministerio de Jesús, aún desde el principio, nunca hizo ni dijo nada que ahuyentara a la paloma. How many times he was provoked by the Pharisees and other people around him? ¿Cuántas veces fue provocado por los fariseos y otras personas alrededor de él? But he never reacted. Pero él nunca reaccionó. He didn't say anything. Nunca dijo nada. That will take the dove away. que pudiera ahuyentar a esa paloma. He never grieved the Spirit of God. Nunca entristeció el Espíritu de Dios. We need this grace in our ministry. Necesitamos su gracia, esta gracia sobre nuestros ministerios. Sometimes we need to be patient with people. Algunas veces necesitamos ser pacientes con las personas. We will be attacked by words and attitudes of the different kind of people. Vamos a ser atacados por palabras y actitudes de diferentes tipos de personas. Oh, we all need the Holy Spirit, more of His grace to smile at them, to forgive, to love, to show patience towards people. Y cuánto necesitamos del Espíritu de Dios para mostrar ese perdón y extender esa gracia a este tipo de personas. We cannot do it by our own strength. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. That's why we need His Spirit. Por eso necesitamos su Espíritu. Jesus was dependent on the Holy Spirit. Jesús era completamente dependiente del Espíritu de Dios. Bible says in Luke chapter 4. Podemos ver que ahí en Lucas capítulo 4, verse 17 to 21 says like this. Versículo 17 al versículo 21 dice así. Yeshua said, "The Spirit of the Lord is upon me." El Espíritu, Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. And He has anointed me to bring good news. Y me ha ungido para traer buenas nuevas. He sent me to proclaim the freedom to captives. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. The anointing was upon him. La unción estaba sobre él. The entire ministry of Jesus, his preaching, healing, deliverance was based on one thing, the anointing of the Holy Spirit. El ministerio completo de Jesús, de sanidades, de enseñanza, de liberación, estaba basado en una sola cosa. The anointing is the power of the Holy Spirit. La unción del Espíritu Santo. And Yeshua was totally depended on Holy Spirit. Y Jesús era totalmente dependiente del Espíritu Santo. He did this to show a pattern for us, for our life. Él hizo para mostrarnos este patrón para nuestras vidas también. We need to depend on Holy Spirit. Nosotros debemos depender del Espíritu Santo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Acts chapter 10 verse 38 says like this. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice así. God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power. Cuando Jesús de Nazaret, como le ungió Dios, de Espíritu Santo y de potencia. And Jesus went on doing good and healing people, all who were oppressed by the devil, for God was with him. El cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Amen. Amen. Anointing God with him. La unción de Dios estaba con él. Hallelujah. Hallelujah. We need that. Hallelujah. Nosotros necesitamos eso. Hallelujah. How many of you desire? I need that. ¿Cuántos podemos decir yo lo necesito? We all need that. Yo todos lo necesitamos. Hallelujah. Lord, we all need that. Hallelujah. Todos lo necesitamos. Señor. Even after His resurrection. Incluso después de su resurrección. Bible says that. La Biblia nos enseña. In Acts chapter 1 verse 1. En Hechos capítulo 1 versículo 1. 40 days he taught the disciples by he gave instructions to apostles
through the Holy Spirit. Durante 40 días estuvo dándole instrucciones y enseñando a los discípulos y a los apóstoles a través del Espíritu Santo. After resurrection, después de haber resucitado, through the Holy Spirit he gave instructions. A través del Espíritu Santo dio instrucciones. I learned one thing. He aprendido una cosa. Even to do announcements in a church service, we need to be anointed. Incluso para dar los anuncios en un servicio en la iglesia, tenemos que tener unción. Even giving instructions to people, it should be anointed. Incluso para dar instrucciones a las personas, tenemos que estar ungidos. If it is not anointed, people will get hurt or wounded. But if it is anointed, it will be received well. Si las personas no están ungidas pueden ser lastimadas, pero cuando la persona está ungida, entonces se va a recibir bien lo que estas personas estén compartiendo y estén dando. Amen. The challenge for us is to be as dependent on the Holy Spirit just as Yeshua did. El reto para nosotros es ser tan dependientes del Espíritu Santo tanto como Jesús era dependiente del Espíritu Santo. Amen. Amen. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, if you want a permanent, ongoing relationship with the Holy Spirit, we need to cultivate few things. Si queremos tener una relación permanente y fructífera con el Espíritu Santo, tenemos que cultivar algunas cosas. At least three things. Al menos tres cosas. Purity. Pureza. Meekness. Mansedumbre. And a life laid down in God's service. Y una vida entregada al servicio de Dios. A sacrificial living. Un sacrificio de vida. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory. Shall we lift up our hands? Worship Levanta Him. Glory to God. Señor, Hallelujah. Señor, te adoramos y te exaltamos. Amen. Hallelujah. We need to submit to the Lordship. Necesitamos someternos a su señorío. We need to submit to Him. Necesitamos someternos a Él. Amen. Same way we submit to the Father, Son, we submit to Holy Spirit. Así como nos sometemos al Padre y al Hijo, debemos someternos al Espíritu Santo. Let me close with a few more words. Déjame terminar con unas palabras más. What can Holy Spirit do in and through our lives? Lo que el Espíritu Santo puede hacer en y a través de nuestras vidas. He helps us to pray. Él nos pone a orar. Amen. Amen. He helps us to pray. Nos ayuda a orar. He gives us words to pray. Nos da palabras para orar. What to pray, He tells us. ¿Qué orar? Él nos lo dice. He guides our prayer. Él guía nuestras oraciones. Amen. Amen. We can go deep in prayer if we are filled with the Holy Spirit. No podemos ir a lo más profundo de la oración si no estamos llenos con el Espíritu Santo. Amen. Amen. He reveals the scriptures to us. Él nos revela la palabra a nosotros. He gives us knowledge. He gives us knowledge. Él nos da conocimiento. And wisdom. Y sabiduría. What to do and how to do it. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? He tells us God's plan for the Jewish people. Él nos cuenta acerca del plan de Dios para su pueblo judío. He tells the responsibility of the church towards the Jewish people. Él nos dice acerca de la responsabilidad de la iglesia con el pueblo judío. He reveals the scriptures to us. Él nos revela la palabra a nosotros. And he gives us strategies. Y él nos da estrategias. What I should not do. ¿Qué es lo que no debo hacer? And what I should do. ¿Y qué es lo que sí debo hacer? He tells us. Él nos enseña. Amen. Amen. And he gives us boldness. Y él nos da la valentía. Sometimes many things can come between us. Muchas veces hay muchas cosas que quieren interferir y oponerse. The work is never easy. El trabajo nunca es fácil. But Holy Spirit is a spirit of boldness. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de poder. It's a spirit of faith. Es un espíritu de fe. Amen. Amen. He gives us boldness. Él nos da la fortaleza y la valentía. Hallelujah. Hallelujah. He stirs up faith in us. Él aviva la fe en nosotros. Amen. He helps us to walk in holiness. Él nos ayuda a andar en santidad. We always say that Aliyah, the work of Aliyah is holy to the Lord. Siempre decimos que el trabajo de la Aliyah es santo para el Señor. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And he brings freedom when we are
sometimes feeling heavy. Él nos da también y nos trae libertad muchas veces cuando nos sentimos cansados. We all can be weighed up or with many things in life. Todos podemos enfrentar muchas cosas en la vida. Words of people. Palabras de personas. Many situations can weigh us down. Muchas situaciones nos pueden querer traer abajo. But the time when you are filled with the Holy, when you activate Holy Spirit. Pero cuando activas al Espíritu Santo. Through speaking in tongues and you activate Holy Spirit. Cuando activamos el Espíritu Santo. Through worship. A través de la adoración. Through prayer. A través de la oración. Through the spiritual language He gave us. A través de las lenguas que el Señor nos da. All these things that is pulling you down will leave you. Todas estas cosas que te están intentando detener y traer abajo te van a dejar. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You will be strengthened in your inner man through the Holy Spirit. Vas a ser fortalecido en tu hombre interior a través del Espíritu Santo. Ephesians 3 says, by the Holy Spirit, your inner man will be strengthened. Efesios capítulo 3 dice que a través del Espíritu Santo tu hombre interior será fortalecido. Amen. David was a young man. David era un jovencito. And Goliath was a tall man. Y Goliath era un gigante. But inside David is a spiritual giant. Pero en adentro de David había un gigante espiritual. The spirit of God was upon him. El espíritu de Dios estaba sobre él. His inner man was bigger than 9 feet. Su hombre interior medía más de 9 pies. He could see Goliath in the inner man. He was bigger than Goliath. Podía ver a Goliath, pero en su hombre interior él era mayor que Goliath. The inner man has grown up to the measure of Christ. Su hombre interior había crecido a la medida de Cristo. That is why he boldly declared, "Why you come like this, you uncircumcised Philistine?" Por eso él pudo declarar, ¿cómo te atreves a venir, tú filisteo incircunciso? I come in the name of God. Yo vengo en el nombre de Dios. He could exercise the authority in the Holy Spirit. Él podía ejercer la autoridad en el Espíritu Santo. He was not fearful. Él no tenía miedo. He moved in the faith and in the power of the Holy Spirit. Él se movía en la fe y en el poder del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Our inner man needs to be strengthened by the Holy Spirit. Nuestro hombre interior necesita ser fortalecido por el Espíritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. And sometimes we don't know what to say. Y algunas veces no sabemos qué decir. Holy Spirit gives us words. El Espíritu Santo nos da las palabras. When you are before some authorities or some people, tal vez higher officials or with. We don't know, sometimes we can be in difficult situations like that, but at that time it is not the prepared messages but the Holy Spirit inside you will speak. A veces estaremos delante de autoridades, delante de personas de eminencia o en situaciones un poco complejas, pero no son los mensajes preparados, es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de nosotros en esos momentos. Amen. He can also give us love to love the people. Él incluso puede darnos amor para poder amar a las personas. Especially in the ministry of Ebenezer Operation Exodus, we need this anointing of love. Especialmente en el ministerio de Ebenezer Operación Éxodo, necesitamos esta unción del amor. We need this anointing to love the Jewish people. Necesitamos esta unción para poder amar al pueblo judío. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And finally, He will help us to walk in the will of God. Y por último, Él nos va a ayudar a caminar también en la voluntad del Señor. Amen. Amen. How many of us want to pray like this? Lord, I want to totally depend on Holy Spirit. ¿Cuántos de nosotros queremos orar de esta manera y poder decir, Señor, quiero depender totalmente de Ti? This is not my ministry or our ministry, Lord. Porque este Señor no es mi ministerio o nuestro ministerio. This is what you are doing. Esto es lo que tú estás haciendo. From the history of Israel. A través de la historia de Israel. From the first Aliyah. Del primer Aliyah. The second Aliyah in the book of Ezra. El segundo Aliyah en el libro de Esdras. Or even the final Aliyah that is we are witnessing in our days. O incluso el último Aliyah del que estamos siendo testigos en estos días. It is the work of the Word of God and the Holy Spirit. Porque es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Lord, I need to be aligned with you.
Dice, Señor, necesito estar alineado contigo. I need to be in tune with you. Necesito estar afinado, Señor, a tu voz. I need to flow with you. Necesito fluir contigo. You allowed me to participate in what you are doing. Permíteme, Señor, participar en lo que tú estás haciendo. It is not I am doing for the Lord. No es lo que yo estoy haciendo por el Señor. I'm doing with the Lord. Es lo que estoy haciendo con el Señor. He is doing it. Él lo está haciendo. And he allowed me to participate. Y él me permite participar. It is his ministry. Porque es su ministerio. Amen. Amen. Shall we all stand up? Podemos ponernos de pie, por favor. I would like to ask Philip Homburg to lead the prayer, and even Pastor Heriberto and Gianluca and the board members can, if anyone wants to pray, or I want to be totally dependent on the Holy Spirit. The words of my mouth, my actions to be led by Holy Spirit. Vamos a orar para que las palabras de nuestra boca y nuestras acciones sean dirigidos por el Espíritu Santo. A fresh oil today, Lord, upon my head. A fresh oil today. Un aceite fresco, Señor, sobre nuestras cabezas. Lord, will you release a fresh oil today? Señor, ¿puedes derramar un aceite fresco el día de hoy sobre nosotros? The fine oil that is written in the scriptures, the fine oil to be released upon us. El mejor aceite, ese mejor aceite del que nos habla tu palabra, que sea derramado sobre nosotros el día de hoy. A new level of authority in spirit. Un nuevo nivel de autoridad en el espíritu. In my prayer life. En mi vida de oración. In my Bible reading and studying. En mi lectura de la palabra y en su estudio. In my walk with God. En mi caminar con el Señor. Lord, I want a fresh filling today. Señor, yo quiero que una nueva y fresca unción y llenura el día de hoy. To go deeper with you. Para ir más profundo contigo. To walk with you. Para caminar contigo. To live a life pleasing to you, Lord. Para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. I want that, Lord. Quiero eso, Señor. Amen.